Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un tour por mi cocina. Ya hace tiempo que os hice uno y hay algunos armarios que creo que no habéis visto todavía, como el armario de la limpieza que está aquí. Y también os queremos contar algunos cambios que vamos a hacer. Ya os conté que queremos cambiar a zona office, pero hay uno que ya en breve, para la semana que viene, ya vamos a hacer. Bueno, habéis visto los cambios, la mesa, sillas y todas estas cosas. Y nada, vamos a comenzar por aquí. Esta es la entrada de la cocina. Aquí tenemos dos armarios. Este es en el que tenemos organizada lo que es la despensa y os lo voy a enseñar cómo está. Aquí hace poco que pusimos varias baldas porque, veis, esta es de color más clarito, esta ya estaban. Y bueno, lo tenemos un poco organizado, empezando por abajo pues tenemos el aceite, Coca-Cola, la leche, aquí tenemos un poco de cosas de picoteo, aquí lo que serían pastas, pan rallado, latas. Después tenemos aceite, vinagre, y bueno, un poco de tomate triturado, garbanzos y tal. Y arriba, pues, las bebidas. Y nada, en la puerta tengo estas dos bolsas, que las tengo para organizar en bolsas de estas de papel. Y después, cuando ha sobrado un poco de pan, pues siempre guardo por si tengo que hacer pan rallado o algo así. Y este otro armario, que es exactamente igual que este. Y aquí, pues, tenemos el calentador. La caldera. La caldera, perdón. Carlos, va a hacer de apuntador. Tenemos la caldera. En esta puerta, pues aquí es donde tengo pues, la fregona, escoba, el plumero que me preguntáis mucho en los vídeos de limpieza, que es un plumero, bueno, no es un plumero, es así como rígido, es para limpiar radiadores. Después tengo la mopa, y es, bueno, un poco zona así, no de productos de limpieza, sino de cosas para limpiar. Después dentro tengo esta bolsa donde tengo para limpiar las cosas, para limpiar el baño. Tengo la mopi, la fregona que utilizo para limpiar el balcón. Y aquí tengo este organizador que es donde puse todo lo que son accesorios del aspirador, algún trapo, bueno, hay un poco de todo. La verdad es que no lo he organizado mucho para el vídeo, está un poco pues como estaba. En este lado aquí tenemos la inducción, el horno, la campana. Y bueno, pues ya hace un tiempo que puse esta barra de Ikea, un poco para tener así las cosas que más necesitamos. Y en este otro lado puse esta estantería de madera, donde tenemos especias y el aceite. Después tengo esto es para la sal, y es un cuenco así de bambú, que me encantan los cuencos de bambú. Y todo lo que sea de bambú, me gusta un montón. Y nada, los cajones, que aquí están los cubiertos, un poco así. Después la zona también de pues el resto de cosas que utilizamos un poco menos. Aquí suelo poner los trapos de cocina, que ahora algunos están para lavar. La zona de Carlos. Carlos, tu zona, especias. Especias. Le encanta. Y aquí abajo tengo las ollas. Mira, el cuenco de bambú, que este no va aquí. Lo habrán puesto los niños, supongo. Y después la parte de arriba. Aquí pues tengo estos botes, un poco con las cosas que más solemos comer y que más usamos. Aquí la zona de cosas de almendras y nueces para picar. Y arriba nada, tengo esto, tendría que ponerlo en botes, pero de momento lo tengo así. Ya está, esto la verdad que me gustó mucho como lo tengo organizado ahora mismo. Hace poco que lo organicé en un vídeo que os hice y ya, eso, ha quedado chulo. Después, este otro armario. Cuando hice el vídeo de organización, creo que no lo enseñé, se me olvidó. Y nada, pues así es como está ahora mismo. Sí que es verdad que tengo algún plato todavía que ya no es del juego que tenemos ahora. Es que nos faltan platos, ¿eh? Sí, nos faltan platos, sobre todo de estos pequeños. Hay algunos en lavavajillas, pero faltan. Y nada, aquí abajo todo lo que son cosas del horno y tal. La Thermomix y ya está. Esto está así, tal cual. Después, la parte de arriba. En la zona de arriba pues lo tengo organizado en cajitas y aquí pues tenemos chorrocientas mil infusiones que después casi nunca bebemos. Aquí tenemos el café y aquí pues cereales y bueno, cosas así un poco más saludables. Y esto que lo uso para el verano, para hacer los batidos y la tostadora, ya está. Y nada, pues este sería este lado, ¿sí? Ahora el otro lado, la cafetera. La cafetera la tuvimos que poner aquí porque donde la tenía antes me caía todo la rancilla del café y aquí por lo menos pues me cuesta menos limpiarla. Teníamos antes una estantería y caía todo el café abajo. Vale, en lavavajillas. Y después aquí arriba
Tenemos los tuppers, ya sabéis que en el vídeo de organización hice un montón de depuración de cosas que no necesitaba. Y la zona de repostería, que la tengo aquí arriba. Y pues yo creo que desde que la organicé nos ha tocado, ¿verdad? Carlos es el único que hace alguna cosa, pero utiliza las otras bandejas del horno. No se utiliza casi nada ahí. Sí, casi nada. Vale, esta de en medio. Aquí ya tenemos, estas son todas las copas que tengo en casa, no tengo más. También nos deshicimos de muchas hace tiempo. Y aquí, esto es lo que tenemos también de vaso. Bueno, esto no. Hay más que están en el lavavajillas. ¿Vale? Pero que bueno, que esta es la zona de los vasos y todo esto. La siguiente zona. Pues aquí, bollería, cereales, un poco de panes, colacaos y bueno. Pues bien, la verdad que me va muy bien tenerlo así en cajitas porque es mucho más fácil de incluso limpiar y de organizar. Vale. Zona de fregaderos, me preguntáis muchísimo, me encantaría muchísimo poder cambiar todo lo que es la encimera, pero tenemos un problema. Y bueno, Carlos lo podrá explicar un poco mejor que él es más técnico. Bueno, pues que cuando pusieron el mármol, lo incrustaron en la pared. Esta es la rachola, incrustada hacia adentro. Entonces, si quieres cambiar el mármol, tienes que cambiar todas las racholas también. Claro, hay que cambiar todo. Entonces, pues cambiar la cocina, pues de es mucho no. dinero, entonces de momento no lo vamos a hacer. Y claro, otra de las cosas que yo me había planteado anteriormente era el tema de los fregaderos, que ya os hice un vídeo porque preguntáis muchísimo sobre este tema, y claro, me encantaría poder poner todo esto sin fregadero, poner un fregadero más de estos tipo cuadrado, ¿no? Que viene, queda por dentro, ¿verdad? Exacto. Con la encimera por encima, pero pues eso, lo que os acabamos de contar. Que como hay que reventar todo, por así decirlo, pues no está en los planes todavía. Después, aquí en esta parte de abajo, bueno, no os asustéis, ¿eh? Está bastante caótico, tengo un montón de productos de limpieza, un montón de cajas con cosas, y nada, pues así es como está ahora mismo. Este organizador me preguntáis mucho, es de IKEA, las cajitas también, y nada, pues en este grifo que no lo he dicho, tenemos la osmosis, es el agua de la que bebemos. Y bueno, pues ahí están el bidón, ¿no? El depósito. Y lo otro. Y lo otro, pues ya está. Vale, y ahora ya, pues nada, aquí tenemos la nevera normal. Y vamos a la zona office, ¿vale? La zona office, bueno, nevera. Ay, me dejaba otra vez el armario este, que creo que no la habéis visto. Este es otro armario, que cuando vinimos, veis que el color es diferente, ya estaba cuando vinimos a este piso. Y pues eso, supongo que quedaba aquí un hueco y decidieron poner este armario. Y aquí es donde tengo jamonero, algunos platos, que son platos de estos rectangulares. Después la olla express y para hacer los zumos, ¿vale? Pues eso, así. Secadora, lavadora. Y ahora así que llegamos a la zona office. Ya habéis visto que la zona office hace poco que la hemos cambiado y de hecho la mesa la tenemos puesta al revés de como la habéis visto. Esta mesa, pues la verdad es que la hemos puesto de forma que podemos ponerla así o podemos hacerla girar, ¿verdad? Queda bien. Sí. La lámpara también. Lo hemos puesto para probar también, ¿eh? Sí, lo hemos puesto para probar, pero que queda bien, tanto de una forma como de otra. La verdad que de las dos formas queda chula, ¿eh? Sí, la verdad. Y la lámpara, pues eso, queda bien también centrada y tal. La lámpara es de IKEA, la mesa es de IKEA y las sillas son de una tienda de venta online que se llama Sklum. Y también, muy económicas. Y en el centro de la mesa pues tengo este escurridor, que es de IKEA también, y estos, ¿cómo se le llaman? Manteles, no sé. Sí, salvamanteles creo que se llaman, exacto. Vale, y después en este lado, pues bueno, está un poco así bastante desorganizado. La tele, el microondas, tengo lo que es las frutas, verduras y tal, manteles, las sartenes, las hemos puesto ahí, y las cosas de Kira. El tema es, ¿qué es lo que queremos cambiar? Pues queremos cerrar esta zona de aquí. Esta es una puerta que comunica con el salón y que, bueno, ya sabéis que cuando hice los cambios en el salón, hicimos cambios, bueno, pues decidimos poner el escritorio aquí, ¿vale? Y tenemos aquí el escritorio. A mí, bueno, pues es una puerta que tampoco es que se vea, quede muy mal, ¿verdad? Desde dentro,
pero al final hemos decidido que tener una puerta que no vamos a poder usar y que no estamos usando, de hecho, y además, pues aquí si lo cerramos, pues seguramente vamos a poder ganar todo este trozo de aquí, vamos a poder... Y además, lo que sí que pasa es que cuando en invierno entra frío por ahí, porque siempre la cocina es más fría, pero es por ahí... Sí, entra un frío, qué madre sí, mía. Sí, entra un montón de frío por ahí. Después el tema, el cuadro lo quitaremos, quitaremos también el aspirador de aquí. El tema de esto también seguramente lo cambiaremos. La idea es poner una pared de pladur, ¿no, Carlos? ¿O sí, explicarlo tú un poco? Pladur. Sí, pues eso, que nos pone una pared de pladur para que ya, pues eso, de pared, y separaremos definitivamente pues la cocina del salón. Y al final es verdad que también pasa, entramos mucho por aquí, por esta puerta, vamos muchísimas veces de esta puerta al salón, entonces también nos hemos dado cuenta que no es necesario, si va a salir, podemos salir por aquí o vamos por el otro lado, o sea, es que es una tontería, ¿verdad? Exacto. Entonces, el tema de qué vamos a hacer en la cocina, no tenemos muy claro, una vez que hagamos eso, que como siempre os iremos enseñando cómo va quedando, no sabemos si este mueble, ¿no? Seguir utilizándolo... Sí, o ponerlo en aquel lado, ya veremos, a ver. Sí, o ponerlo ahí. Yo me... Bueno, una de las ideas que tengo es si no poner, tanto aquí o en este trozo de aquí, poner baldas de madera, ¿verdad? Puede quedar muy chulo, o poner una zona así como... Una estación del café, también puede quedar guay, no sé, vosotros me podéis dar ideas como siempre. El tema de las paredes, habíamos pensado en quitar el ladrillo, que es adhesivo, y pintar todo de blanco, esa era mi idea, pero ¿qué ocurre? Mirad esta pared cómo está, está toda salpicada, y cuando hemos tenido la pared de algún color toda lisa pintada, sí que nos ha pasado que siempre, ¿verdad?, que han caído... Sí, siempre ha caído, siempre. Salta cualquier cosa de aceite mientras estás comiendo. Es un tema complicadillo. Entonces, pues eso. Otra opción que habíamos pensado es pintar de blanco y después aquí, por ejemplo, un tipo adhesivo de ladrillo blanco, ¿no? Porque también está, bueno, hemos estado mirando como una especie de ladrillo, ¿no, Carlos? Que era como un ladrillo que era como más, más como azulejo, ¿no? Adhesivo, adhesivo, ¿no? Los sedas adhesivos. Que había uno que era muy caro y que era más, parecía, daba, no era así de, era, daba con el pego, parecía, sí, parecía un adhesivo, o sea, parecía un azulejo de verdad, ¿verdad? Que puede ser una opción también. Pero, no sé, eso puede salir un ojo de la cara. Bueno. No sé. Yo, como siempre, eso, aceptamos sugerencias, opciones. ¿Qué más nos queda por enseñar? Bueno, aquí nada, este reloj que, nada, no es la hora, ¿eh? Esta no es la hora. No sé, ¿cuándo vamos a poner una pila? Porque llevamos tiempo diciendo. No, yo creo que no es la pila, yo creo que se ha estropeado. Que se ha estropeado, ¿eh? Pues si se ha estropeado, lo cogeremos y lo quitaremos. Aquí tengo esta, bueno, una es metálica de decorativo de café, como si fuera una especie de cuadro. Y ya está, pues esto es todo lo que pensamos hacer. Ah, tema cortinas, no sé, de momento no he pensado en poner cortinas aquí en la cocina. Es que a mí me gusta mucho la luz natural. Me gusta mucho, no sé, ¿tú qué opinas, Carlos? Yo soy más de... No, a mí no me gusta tanta claridad. ¿A ti no? ¿Te gusta soy más cocinas? Vampiro yo. Ya, más vampiro. Después, lo que sí me gustaría es mucha planta. Bueno, de hecho he puesto una para hacer una prueba. Ay. Esta es la hiedra que tengo en el salón, la tenía allí, colgada, y bueno, la he puesto aquí para dar un toque de verde. Mi idea es eso, no sé, me gustaría poner como plantas por aquí... para quedar el verde es que queda, bueno, queda precioso. No sé si veis el balcón con tanto verde y tanta planta, a mí me encanta. Y bueno, pues un poco eso, la idea es, más o menos sería esto. También, pues si pongo algunas estantes estos de madera que os digo, me gustaría poner los botes, por ejemplo, del arroz, de la pasta y tal, colocarlo ahí así como más a modo decorativo. No sé cómo puede quedar. ¿No? Bien, quedará bien. Quedará bien. De momento nada, vamos a comentar por esta puerta que se va a liar una aquí. Y pintar todo, ¿no? Y pintar todo, claro. Bueno, pintar, pero vamos a ver qué es lo que vamos a hacer las paredes, es que no sabemos todavía. Se puede liar una tangana buena porque, ¿verdad?, que poner la puerta esta se va a llenar todo de polvo, ¿no? Aquí se va el mono, hay que, claro, taparlo con yeso. Por eso, sí, sí, sí. Se va a montar una buena. Muy bien. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Pues simplemente, pues eso, os quería enseñar
un poco cómo está la cocina ahora mismo, que sé que este tipo de vídeos os gustan muchísimo. Bueno, al menos a mí me gustan muchísimo, me encanta ver house tours, me encanta ver pues tour por la cocina y tours por toda la casa. Y bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo. Os mandamos un beso súper enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!